Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos una conferencia de excepción de la mano de Agustín Escolano Benito, que él ha sido catedrático de las universidades de Salamanca y Valladolid y actualmente es fundador director del Centro Internacional de la Cultura Escolar, el CEINCE, es el organismo al que está representando actualmente, que tiene sede en la Casa Palacio de los Bravos de Lagunas, en Berlanga de Duero. Esto es Soria. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación y es doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa y así como doctor honorario del Colegio de Doctores de Salamanca y profesor en varias universidades europeas y americanas. Tiene muchas publicaciones, entre las que destacan la obra San Baudilio de Berlanga, Guía y Complementarios, que ha conseguido dar en difusión y dar a conocer esta iglesia, esta pequeña iglesita y tan enigmática, como dice ella, dice él, de Soria. Y es precisamente de esto, de San Baudelio de Berlanga, esta preciosísima imagen, iglesia, que aunque no conozco personalmente, lo he estudiado muchísimo en la carrera y sé que es una joya, de lo que nos va a hablar esta ermita mozárabe de finales del siglo XI, que se erigió en el ciclo histórico de la repoblación del Duero, que siguió justo después de la conquista de Castillo de Gormaz y que fue un punto estratégico en las luchas de la época entre musulmanes y cristianos. Nos va a hablar de esta iglesita, de una belleza singular, de unas características muy especiales que la hacen prácticamente única en el mundo. Nos va a hablar de las pinturas que datan del siglo XII y nos va a hablar de este enigmático lugar, o sea, nos va a hablar de arquitectura, de pintura y del lugar en el que se erige, en el que José Jiménez Lozano glosó, como dice en el texto que nos mandó, como portal de entrada a su conocida guía espiritual desde Castilla y el guión de su autoría que acompaña al audiovisual que se muestra en el Centro de Interpretación de San Baudelio. Como siempre voy a pedir, por favor, que mantengan micrófonos y cámaras apagadas durante la conferencia para que no haya interrupciones. Agustín tendrá 45 o 50 minutos de intervención, durante los cuales, como digo, rogamos que no haya interrupciones, pero sí pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Al final de la conferencia yo se las leeré y crearemos un diálogo para que nos cuente todo y nos responda todas las dudas que tengáis. Recordaros además que esto se graba, así que si llegáis tarde o vos tenéis que marchar un poquito antes, no pasa nada porque lo podréis ver a través de nuestra página web. Dicho esto, Agustín, si quieres te doy la voz. No sé si ha llegado David para que nos ayude a poner lo de compartir pantalla. Sí, ya compartimos. Vale. Se ve bien ahí, ¿no? Perfectamente. Pues todo tuyo. Bueno, pues muy bien, buenas tardes a todas y a todos los concurrentes a esta sesión que, como ha anunciado Teresa, va a versar sobre una iglesia un tanto enigmática para los que la han visitado e incluso para los que todavía no han estado en ella. El marco de referencia que se ha creado en torno a la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga es excepcional. Yo creo que es una de las piezas, diminuta por su tamaño, solo tiene 80 metros de planta, sumados los dos pequeños contenedores de la nave central y el ábside, es muy pequeña, pero tiene una densidad artística, cultural, en su propia materialidad, que hace que todos los que la han visto salgan transformados. Se dice que espiritualmente, aunque este es un término que habría que interpretarlo cada uno según sus convicciones, pero que uno es distinto cuando está fuera de cuando sale de la visita que se realiza al centro, ¿no? Bueno, pues yo ahora estoy interviniendo desde un centro que es el Centro Internacional de la Cultura Escolar, que se encuentra precisamente en Berlanga de Duero, es decir, en la villa, que es el centro de la comarca donde está instalada la iglesia de San Baudelio. A solo 8 kilómetros del lugar donde ahora yo me encuentro está la ermita de San Baudelio. Bien, este centro se dedica a estudios sobre la memoria de la escuela, la historia de la escuela y del patrimonio histórico educativo, es decir, tiene que ver también, claro, muchísimo con la historia del patrimonio, y además una de sus líneas fundamentales
es la relativa a lo que ahora se denomina la educación patrimonial, que es un campo que afecta directamente a la función de Hispania Nostra. Hispania Nostra ha nacido para proteger el patrimonio, pero también para educar a la ciudadanía en la apreciación de ese patrimonio, en la guarda, del mismo y en la difusión de los valores culturales que su materialidad siempre comporta. De modo que estamos en un centro que tiene que ver directamente sobre todo en relación con los problemas y los programas de educación patrimonial, de difusión popular, difusión social de estos valores del patrimonio. Este es el anagrama del CEINCE, que es un pequeño laberinto. También la iglesia de San Bodelio es otro pequeño laberinto, como vamos a ver después, tanto en su configuración arquitectónica como en su plástica, es decir, en el programa iconográfico, que ha sufrido muchas vicisitudes, como también podremos comentar. Bueno, mirad, esta diapo es un flash tomado de un programa que se proyectó hace pocas semanas en la 2 de Televisión Española sobre los muros vacíos. Es posible incluso que algunas de las personas que concurren hoy como asistentes a esta conferencia tuviera ocasión de verlo, ¿no? Era una denuncia, claro, de todo el expolio que en los años 20 se hizo de las pinturas que decoraban todos los muros de la capilla de la iglesia de San Bodelio. Y esta página, digamos, es un poco la página de la vergüenza, diríamos, porque aquí están las firmas de todos los aldeanos del pueblecito cercano a la iglesia, que es Casilla de Berlanga, que hicieron la venta de las pinturas a Leví, un intermediario de un marchante de obras de arte en América, Gabriel Deret, que luego llevó, como todos sabemos, las pinturas a los diferentes museos de Estados Unidos, el Metropolitan de Cloister en Nueva York, pero también en Cincinnati, Indianapolis, Boston, y últimamente incluso me han advertido que ha aparecido una pieza en un museo de Dallas, que no, yo no conocía esta pieza. Bueno, pues esta página la traigo aquí a colación, no solo para denunciar el hecho, que ya es muy conocido, sino para recordar, hacer un ejercicio de memoria, porque este año, el año 2022, se cumple exactamente el centenario de la firma de este documento. Es decir, la transacción que se hizo con los pobladores de Casilla de Berlanga fue en 1922, un siglo. Siglo que evidentemente ha sido pues muy importante en la evolución de la estimativa que los ciudadanos en general tienen sobre los bienes del patrimonio histórico-artístico. Y que entonces, en aquellos años, a pesar de que la iglesia de San Bodilo estaba declarada desde 1917 monumento histórico-artístico de carácter nacional, a pesar de eso, si la legislación no tiene un apoyo ciudadano, y esto solo se logra a través de la educación y de la cultura, por eso he entrado en la conferencia con esta propuesta, pues no es posible asegurar. Estos señores seguramente no hubieran procedido a la venta de haber sido objeto de una alfabetización patrimonial que hoy también es absolutamente necesaria. Bueno, este es el mapa en el que podemos situar, como verán, la ermita de San Baudelio. Se encuentra a 8 kilómetros de Berlanga de Duero, que es el centro del marquesado de Berlanga, el marquesado de los Tobar, Velasco y Frías, nobles aristócratas a los que perteneció todo este territorio. A 8 kilómetros de Berlanga, en dirección a Sigüenza, capital episcopal a la que perteneció hasta el siglo pasado la ermita de San Bodelio, y bajo cuya tutela se llevó a cabo la operación del expolio, en esa carretera a 8 kilómetros se encuentra
Casillas de Berlanga, y un poco más adelante, girando a la derecha por un pequeño tramo de camino con fácil acceso, se encuentra medio escondida la ermita de San Baudelio, en un lugar que, según he podido leer, me ha hecho gracia en alguna de las publicaciones, en un lugar que no se puede ver, pero desde el que se puede ver. Este doble juego visual es muy interesante también en materia de patrimonio. Estaba el enclave, era un enclave de una de esas Extremaduras sorianas que, aunque en gran parte yerma y arisca, la tierra en la que se asienta, dio cobijo a eremitas ya desde la caída del Imperio Romano, allá por el siglo IV, hay una cueva en la ermita de San Baudelio, que según la tradición y la interpretación de los doctos en la materia, fue una cueva eremítica en la que un monje y otros que le sucedieron vivieron hasta la construcción de la iglesia mozárabe de San Baudelio, que data de finales ya del siglo XI, ¿no? Pues bien, en esta tierra de nadie, sometida durante tanto tiempo desde la invasión islámica, sometida, como digo, a disputas de propiedad y demarcación, también a guerras fronterizas continuas, sirvió de solar al pequeño monasterio, porque la ermita en realidad era el centro religioso, claro, pero en su alrededor, sin haber identificado exactamente el lugar donde pudo estar, aunque se sospecha que es en la cima de la colina donde está instalada la iglesia, hubo un pequeño monasterio, lo que se comprueba con la existencia anexa a la iglesia de una necrópolis de tumbas que han sido ya descubiertas y demás de tipo antropomórfico, en la que lógicamente se fueron enterrando los monjes que habitaron este pequeño monasterio. Bien, ¿cómo se llega a San Baudelio? Bueno, pues el que viene a San Baudelio puede venir, como generalmente ocurre, por la zona del este, de la provincia de Soria, y atravesar San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma, muchos de estos lugares ustedes los conocen, el castillo de Gormaz, que es la imagen que yo he elegido aquí para representar a esta línea de internamiento hacia Berlanga y hacia la ermita de San Baudelio. Puede venir por aquí y se encontrará con estas huellas del pasado, en la que está objetivada materialmente la lucha entre los musulmanes y los cristianos. Claro, esta fue inicialmente la fortaleza califal construida en el siglo IX, que fue conquistada después de varias razias entre unos y otros, fue conquistada en 1059 por Fernando I de León y de Castilla, que también conquistó Berlanga. Esta es una de las rutas por las que se puede llegar a Berlanga. Y este es el arco califal, que podía haber sido traído de Córdoba, ¿verdad?, o de Toledo, el arco califal que nos muestra al fondo todo un conjunto telar de alfombras, de tierras, de colores, que en cada época, en cada estación, son diferentes. Este es uno de los lugares impresionantes, ¿no?, para poder visitar estas tierras. Berlanga, su conjunto amurallado, su castillo, el castillo de Berlanga, también tiene una datación del siglo XI en su primer formato, luego fue continuado en los siglos siguientes, en los siglos XIV, XV y XVI, que es lo que ahora se ve y que ha sido recientemente restaurado, por cierto. O sea que si vienen a ver San Baudelio, también van a poder visitar el castillo de Berlanga. Si vienen por el norte, que es otra de las rutas de acceso, entrarán entonces por otro lugar quizá menos conocido por los presentes, que es el llamado Portillo de Andaluz. Andaluz es una pequeña aldea que pertenece a la comunidad municipal de Berlanga de Duero,
que está junto a un gran portillo, un puerto que rompe la muralla kárstica con la que se separa el Duero del resto de los territorios de Soria Norte. Por aquí entraron, según la tradición, claro, los ejércitos ya vencidos de Almanzor después de la batalla de Calatañazor, y por aquí se encaminaron ya hacia Medinaceli, el lugar donde, según la tradición, terminó agonizando Almanzor y donde también se dice que está allí enterrado, ¿no? Es una iglesia románica del siglo XI, de la misma época que la de San Baudelio, también muy interesante de conocer y de visitar. Si se viene por el sur o el sureste, entonces se accede a la tierra de Berlanga desde Medinaceli o desde Sigüenza y Atienza, se accede a través de este pueblecito, ya que se llama Reyo, no sé si lo han conocido, que es un pueblo totalmente amurallado, elevado sobre una roca. Ahora también está en proceso de restauración, que tiene como una marca de delimitación, a partir de la cual hay una cadena de atalayas diversas, que son, digamos, como el internet de nuestro tiempo, ¿no? El sistema que entonces utilizaban cristianos y árabes, según quienes poseyeran este punto estratégico de la geografía de Berlanga, ¿verdad? Pues se comunicaban a través de signos acústicos o de signos ópticos, que era el medio de establecer el morse o el internet de nuestra época. Pueblo también fantástico, que merece una visita detenida. Esta es una de las diversas atalayas que hay en ese tracto de la comunicación entre Medinaceli, Reyo y Berlanga. Ahí ven perfectamente una de las atalayas en un contexto paisajístico de grandes cromatismos, como aquellos que entusiasmaron a Machado cuando escribía lo de los grises, alcores, cárdenas, roquedas, que se dan en esta tierra, que es precisamente la zona que más se aproxima a la barbacana hacia Aragón, en castellana tierra. Medinaceli es ya la puerta de entrada hacia la provincia de Zaragoza hoy, es decir, hacia Aragón. Y si se viene por el suroeste, entonces se accede a la tierra de Berlanga por el conjunto celtíbero romano de Tiermes, que muchas de las personas aquí presentes habrán conocido. Este es un lugar de un alto valor arqueológico que igualmente es recomendable su visita para quienes no lo conocen. Pues bien, en este territorio, en este pequeño, gran territorio, porque la verdad es que la municipalidad de Berlanga es una de las más grandes de la provincia de Soria y se corresponde, como he dicho al principio, con el marquesado de los Tobar, Velasco y Frías, los condestables de Castilla, que tienen aquí en Berlanga de Duero su segunda mansión, la primera, como seguramente saben, en la Casa del Cordón de la ciudad de Burgos, ¿no?, de donde son oriundos los Velasco, y aquí tienen su segunda mansión. Pues bien, en este territorio de los Velasco, de los Frías, de los Tobar, que está poblado de estos alcores cromáticos a los que me he referido también, o estas tierras arcillosas de un cromatismo bellísimo también, o estos paisajes entreverados entre bosque de encinas, carrascas, encinas, sabinas, robles, pinos y esas tierras de cultivo, bueno, pues en este lugar se asentó precisamente la ermita de Berlanga, la ermita de San Baudelio de Berlanga, que debe ser entendida como una pieza en el conjunto del proceso histórico de la reconquista del río Duero y la repoblación de la zona. Tras la conquista de Gormaz, Berlanga y otras plazas menores por Fernando I de Castilla en 1059 y poco después de Toledo por Alfonso VI en 1085, bueno, pues se dieron en este territorio ya conquistado y asentado
cuando se conquista el Tajo en Toledo, se asegura, claro está, la frontera del Duero y se repuebla el Duero. Allí nacen dos modos básicos de repoblación o como técnicamente se denomina de presura. Presura es un término técnico historiográfico que seguramente muchas de las personas que están asistiendo a esta conferencia conocen, que ahora precisamente ha dado nombre a una feria que la provincia de Soria, que es un territorio por repoblar de nuevo, ¿verdad? Y en ese sentido llamamos a las personas que quieran compartir con nosotros este territorio, que puedan venir, la hospitalidad está asegurada y algunas otras cosas más también. Bueno, pues hay una feria que se ha instaurado desde hace ya un par de años, que se llama Presura, que quiere ser la respuesta que Soria da al tema del reto demográfico. Es decir, a partir de aquí, de la conciencia de que la tierra de Soria tiene que ser repoblada, como lo fue en otras ocasiones, es a lo que responde la convocatoria de la feria denominada de Presura, que es un término técnico que se puede hacer equivalente a repoblación. ¿Cómo se repobló el Duero? Pues fundamentalmente hay otras formas, pero yo haría referencia a dos de ellas. Una, la creación de comunidades de villa y tierra, Berlanga es una, claro está, pero hay otras, Andaluz, que hemos visto antes sería otra, pero San Esteban de Gormaz y otras, Fuente Pinilla, que no está lejos tampoco, ¿verdad? Caltojar, estas comunidades de villa y tierra dieron origen precisamente a los primeros asentamientos sobre el eje del río Duero. Y también, al mismo tiempo, mediante la implantación de iglesias y monasterios. Bueno, y es aquí donde precisamente viene a encajar la pieza de San Baudelio de Berlanga como uno de los instrumentos de repoblamiento de este territorio vacío y despoblado. Ya estamos, hemos llegado a San Baudelio. Bueno, esta es la imagen externa, una imagen que, como pueden ver, no es demasiado llamativa, es una imagen más bien simple, austera, con un solo arco doble de entrada, forma de herradura. La influencia mozárabe está ya como tarjeta de visita en su misma entrada, pero el resto son unos muros absolutamente cerrados, con una ventanuca ahí que da luz a la tribuna, que hay que ahora lo veremos al analizar la arquitectura del interior del centro. Bueno, esta es la imagen externa. Otra imagen externa, la del lado por el que se accedía al nivel de la primera planta a la tribuna, según las teorías, que también hay teorías discutibles, los laicos o los clérigos, hay quien sostiene que la reforma cluniacense que se organizó por aquella vez modificó, claro, la liturgia, y esto comportó también cambios en los usos internos de las microestructuras del espacio interior que ahora vamos a comentar. Esta es una puerta de acceso por el exterior y esta es la capilla absidal que da al saliente, por ahí está la ventana abocinada por el que penetra la luz hacia el interior de la capilla absidal, donde se celebraba la liturgia, el culto, conforme a la liturgia mozárabe, que es en parte distinta a la católica, ¿no? Y que todavía algunas veces los mozárabes de Toledo vienen a replicarla con motivo de alguna conmemoración especial. Al pie de la capilla absidal se puede observar, espero que se pueda ver, las tumbas a las que me he referido de la necrópolis, que testifican que efectivamente aquí hubo una comunidad, ¿se puede? Sí. Se puede ver, sí. Se puede ver. Muchas gracias, sí. Tengo aquí a David que me está echando una mano y efectivamente se ha podido señalar de esta manera. Bien, pero si del austero exterior pasamos
al paraíso interior, entonces, claro, sufrimos una verdadera mutación estética, estética, cultural, antropológica, diría yo, casi espiritual, en todo caso, en la que podemos observar un espacio, todo él cubierto de pinturas, que responde a la estrategia tan común en la decoración de las iglesias del llamado horror vacui, el horror al vacío. Aquí no hay un solo espacio que no estuviera pintado. Esta es una reconstrucción pictórica, infográfica, que hizo Félix González, una persona muy, muy positiva y muy interesante en el trabajo sobre que falleció tempranamente, pensaba haber hecho muchos más trabajos, que clonando los restos de pintura que quedan en el interior de la iglesia, pudo ir componiendo todo lo que vemos en esta imagen gestáltica, global, estructural de la iglesia, del interior de la iglesia de Barrancas. Bueno, y ahora pasamos a una imagen que es esencial para analizar desde el punto de vista estético el interior de la iglesia de San Mauro, la columna cilíndrica de la ermita. Toda la ermita está configurada a partir de este eje estructural que soporta, junto con sus 8 ramificaciones que reposan sobre los muros y no sobre otros soportes, ¿no? Esto se llama la bóveda esquifada, es el nombre técnico que tienen estas bóvedas, bien, pero la columna es el eje articular que, digamos, une la tierra con el cielo, que simbólicamente además corresponde muy bien a las dos culturas, a la musulmana y a la cristiana. Para los católicos, la columna en forma de palmera era como el eje por el que ascendían los justos en su vuelo hacia el cielo, como decía Daniel en el texto que no sé, no hemos leído, pero que voy a leer después, el profeta Daniel, ¿no? Los justos ascienden hacia el cielo, o la palmera es un símbolo también islámico. Es evidente que en estas tierras de Soria no había palmeras. Es decir, que el arquitecto que configuró esto tenía una imagen de la palmera que procedía de otras constelaciones geográficas, ¿no? Del Islam, ¿no? Y esta imagen sintetiza muy bien el encuentro entre estas dos formaciones culturales. Por eso yo mi intervención la he titulado San Mauro de Berlanga, encrucijada de culturas. Me gusta cuando acompaño a grupos o personas a visitar la ermita de San Mauro, al encontrarnos con el poder presencial que tiene la palmera, yo suelo comentar aquí, cosa que no hice en mi libro, porque esta reflexión ha sido posterior, que este es un ejemplo que representa perfectamente los valores de la mejor arquitectura según Vitruvio, ¿no? Es, por una parte, una representación de la firmitas, es decir, de la firmeza, del poder de sostén que tiene sobre toda la estructura arquitectónica de la ermita, la firmitas, la utilitas, es decir, la funcionalidad que tienen los arcos que salen de ella para organizar todo el espacio interior de esta peculiar arquitectura. Y la tercera cualidad que atribuía Vitruvio a toda buena arquitectura, la venustas, es decir, la belleza. Es difícil encontrar un símbolo más bello que esta espectacular palmera, ¿no? Que tanto llamó la atención de poetas como Gerardo Diego, se fijó en ella y la definió con aquella conocida expresión: todo se eleva hacia la luz y todo parece un sueño, una arquitectura parece un sueño de palmera, ¿no? Una arquitectura que se incoa en una especie de proceso casi
onírico creativo del autor que concibió esta microestructura bajo la forma de la palmera. Este es el corte transversal para poder ver los diferentes elementos de que se compone la, la iglesia. Aquí está la, la gruta, la cueva, que fue habitada por el... Ah, cuidado, vamos a ver. Eso, sí. La cueva del eremita, ¿no? Del eremita está aquí, a la que se puede también acceder. Tiene dos estancias. Esta es la tribuna también, que es una pequeña mezquita dentro del interior de la iglesia, la tribuna de la primera planta a la que se accede desde el exterior, como hemos visto en aquella imagen de la fachada que da hacia el oeste, y también desde una escalera interior para diferentes usos. Un pequeño tabernáculo aquí para un culto no especificado bien, que tiene una representación de los Reyes Magos, y arriba del todo la linterna cubierta con un trenzado de arcos, ¿no?, que son semejantes a los de algunos de Córdoba y también reproducidos por la iglesia románica de San Miguel de Almazán, que algunos también seguramente conocerán. Bueno, este es el corte. Sí. He puesto aquí porque, como he dicho al comienzo de mi intervención, nosotros somos un centro dedicado a la cultura de la escuela, es decir, a la cultura pedagógica. Pero resulta que en el transcurrir de la experiencia de los casi 20 años que llevamos aquí, hemos tenido un encuentro sorprendente. Voy a tratar de saltar imágenes para luego volver a sorprendente. Con, aquí está la frase de Gerardo Diego: toda luz se ha vuelto disciplina y arquitectura en sueño de palmera, ¿no? Con uno de los artistas contemporáneos de mayor prestigio en el mundo del arte actual, que es el anglo-hindú Anish Kapoor. Yo no sé si todos los que están presentes tienen conocimiento de él, pero Kapoor tiene obra importante en las grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Chicago, en Berlín, en Londres. Él es el autor, por ejemplo, de la Torre de Londres, la Torre Moderna, desde la que salían las lanzaderas que iban a la Villa Olímpica en la Olimpiada de la capital británica, ¿no? Bueno, él es hijo de madre hindú y de padre judío. Se educó entre la India e Israel y luego después en la City, claro, en Londres, ¿no? Y él ha llegado a ser, pues lo es hoy, una de las figuras más importantes del mundo del arte contemporáneo. Pues bien, Anish Kapoor, cuando presentó en el convento de las Claras, convento medieval también de la ciudad de Murcia, una obra suya que es El espejo islámico, es esta pieza compuesta. Esta es una digresión pequeña que hago y que me permito hacer porque es algo que me afecta muy personalmente, ¿no?, y que creo que es de gran interés para la comprensión del valor actual que tiene el patrimonio. Esta pieza, El espejo islámico, está compuesta por más de 4.000 piezas de acero bruñido, brillante, de origen japonés, que se disponen de forma cóncava, de tal manera que cuando, este es el acto de la inauguración en Murcia, cuando el personaje que se enfrenta va avanzando, se va viendo en cada una de las 4.000 piezas que actúan como espejo, le van mostrando la diversidad. Cada uno de los espejos le muestra una imagen diferente, pero a medida que se acerca al centro de la concavidad, entonces se ve a sí mismo. Y este es el juego que Anish Kapoor comenta que establece él en esta figura estética entre identidad y diversidad, que viene muy a mano también para conceptualizar el tema de San Valverde. Porque él
nos presentó, él quiso complementar el catálogo de la exposición Islamic Mirror en Murcia con alguna contribución del arte islámico cristiano de España. Y pidió bibliografía sobre el tema. Bueno, y cuando sus asesores le presentaron sobre una mesa pues numerosas publicaciones sobre el arte medieval español, señaló con su dedo a San Baudelio, eligió San Baudelio. Y nos comentó que él tenía el proyecto de, una vez que se cerrara lo del convento de las Claras, de diseñar un prototipo también bajo su manera posmoderna de concebir el arte, también de San Baudelio. Y estos son los prototipos. Este es San Baudelio, racionalizado de forma abstracta, una fachada absolutamente opaca con una puerta de entrada. Este sería la gruta del ermitaño, y aquella la única puerta que tiene acceso al interior de la ermita. Bueno, pues este hombre, Anís Kapoor, este es el representante de Kapoor en España. Es que Kapoor es como Picasso en su época, es una figura de primerísimo rango. Adam Loft, un especialista en instalaciones artísticas, formado en la Universidad de Oxford, una persona competentísima, que estuvo con nosotros en San Baudelio para estudiar su posible ubicación. Pero el presupuesto del proyecto Kapoor se elevaba a las nubes y era imposible hacerlo viable por parte de las instituciones económicas y políticas de la despoblada tierra de Soria, ¿no? De modo que eso ha quedado también en el sueño de los justos, que algún día tal vez se pueda plantear. Bien. Y Anís Kapoor, como digo, se propuso implantar en el entorno de San Baudelio este proyecto de fusión estética que integraba las formas básicas de inspiración, y esto lo voy a explicar después, froebeliana con la diversidad. Froebel fue un pedagogo alemán de comienzos del siglo XIX que es el autor, en esto seguramente los no introducidos en el mundo de la pedagogía, ¿verdad?, es el creador del modelo pedagógico de los kindergarten, que seguro que conocen porque es un término que todavía se usa, de los jardines de infancia. Pues bien, Anís Kapoor está inspirado en Froebel, como lo están inspirado todos los arquitectos de primera línea. Le Corbusier también tomó el concepto de modulor de la materialidad, la cultura material froebeliana, y Wright, el de la casa de la cascada, igualmente la esfera. Es decir, es un creador de arquetipos arquitectónicos que tienen una larga influencia en todas las artes, pero de modo muy particular en el campo de la arquitectura. Según Froebel, el niño que es el objeto de la pedagogía, podía aprender el mundo percibiendo y manipulando tres elementos básicos que, como los sólidos de Platón, los sólidos platónicos, pueden concretar la materialidad del cosmos. Serían la esfera que transmite la idea de movimiento, de dinamicidad. Si uno coloca una esfera como esta que tengo yo aquí en un punto determinado y no se la sujeta con un poco de pegamento, lo más probable es que se caiga, se vaya al suelo. El cubo, que da la imagen de estabilidad, contrario tal, y el cilindro, que es una función mixta. Estos tres elementos están en San Baudelio, están en Kapoor, en Anís Kapoor, están en Le Corbusier, están en Wright, es decir, están en los grandes diseñadores de las obras que pueblan hoy el mundo de las artes y también el mundo de la vida, ¿no? Está, incluso la combinación de las tres daría una especie de imagen que se pudiera relacionar con la de Leonardo. Es la imagen antropológica que forman el cubo, el cilindro y la esfera.
sería, pues eso, una formalización estética formal de la concepción del espacio y de los materiales que tiene este bueno. Esto es una digresión que tiene poco, bueno, indirectamente para mí sí tiene que ver, pero que quizá me está ocupando demasiado tiempo en explicarla y no sería el objeto de esta disertación mía. Bien, vamos a retornar entonces al, al esquema central del corte, del corte de la arquitectura de la iglesia. Entonces, en él podemos encontrar una serie de microespacios por los que el sujeto que habita esta estancia circula, ¿no? Primero, la cueva del eremita, siglo IV antes de Cristo. Sobre él se edificó, sobre esa cueva, se edificó San Baudelio, lo cual ratifica la, la teoría de los historiadores de la arquitectura que hacen valer el criterio de la traducción, la tradición del lugar, donde en un lugar donde se ha creado algo verdaderamente valioso, se sobrepone, se sobreedifican otras microestructuras. Aquí en esta fotografía sacada medio a oscuras, hay dos profesoras que nos han visitado, una china y otra brasileña. Es decir, que estos espacios también pueden dar acogida a sujetos que no pertenezcan a nuestra cultura. Bien. A la salida de la cueva, el sujeto se encontraría con esta pequeña mezquita de arcos, igualmente de forma de herradura, con sus pilastras y toda ella pintada. Esta es de la imagen de lo mismo, tomada desde otro ángulo. Sobre la, la mezquita estaría la tribuna. ¿Cómo lo mostramos esto? Ah, es con eso, claro. La tribuna. Donde se situarían los clérigos o los laicos, según las interpretaciones en las ceremonias religiosas, en la liturgia propia de las comunidades mozárabes. A la izquierda está una escalera por la que se puede acceder a la parte superior. Bueno. Una vez en la tribuna, nos encontramos con este pequeño tabernáculo, un microespacio verdaderamente diminuto en el que está la esfera de la adoración de los magos pintada, que se ha preservado del expolio. Esta se salvó. Se ve que el comprador pues no se dio cuenta de todo o no la estimó necesaria, ¿no? Este es el interior, ¿ves? La escena de la adoración de los magos. Encima se encuentra ya la desembocadura de la palmera, la linterna. La linterna se ve aquí mejor, ¿no? Donde hay también otro microespacio que en tiempos, según algunos, pudo estar abierto y por lo tanto sería un foco de iluminación interior de la ermita, porque el interior son estos lazos cruzados, ¿no? Que son muy semejantes a estos otros que proceden de la iglesia románica de San Miguel de Almazán. Como pueden ver, son prácticamente semejantes y que se cegaron cuando se pintó la ermita, el interior de la ermita, que es una tarea que se abordó ya en el siglo siguiente a la construcción, en el siglo XII. Bueno, pues bien, esta es San Miguel de Almazán, también una pieza interesantísima, junto al Palacio de los Mendoza. Bueno, y el otro espacio es la capilla absidal, con San Nicolás y San Baudelio, y bueno, la paloma que desciende, ¿verdad? Y algunos otros elementos decorativos, bien, en el que en la concatenación de todos estos espacios se hace verdad esta afirmación de Gerardo Diego de que toda la luz se hace disciplina y que el sueño de la palmera se formaliza en diferentes estancias arquitectónicas. ¿Voy bien de tiempo? Bueno. Lo de Kapur ya lo hemos
citado, vamos a saltar. Esta es la leyenda de San Baudelio, un texto que también les aconsejo leer, que narra el encuentro entre dos jóvenes, uno musulmán y otro cristiano en el desierto, que tienen un sueño que les conduce a un lugar de Castilla, que es San Baudelio, donde el sabio les explica las leyes de la construcción de esta arquitectura. Y luego está el tema de las pinturas. Yo no sé si me va a dar tiempo a desarrollar todo, esto es mucho para una sola sesión. Bueno, las pinturas han sido objeto, como seguramente saben ustedes, ¿no?, de varias interpretaciones. Tradicionalmente se ha entendido que había como dos registros distintos. Unos eran los que correspondían a los temas de la historia sagrada, como esto de la entrada de Jesús en Jerusalén, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro, las bodas de Caná, las tentaciones de Jesús en el desierto, las tres Marías ante el sepulcro. Bueno, bien, todas ellas son evidentemente pinturas de corte románico, que tienen una unidad, una coherencia estética y temática bien definidas, ¿no? Pero junto a ellas, pues hay en la parte inferior, según hemos podido apreciar en la imagen global que he presentado al principio, hay una serie de pinturas que contrastan demasiado con la serie de pinturas de la historia románica, de la historia sacra. Este es el ciervo, el cazador de ciervos, la cacería de liebres, el halconero, el oso, el elefante y el dromedario. Bueno, pues estas pinturas, así en principio, parece que no tienen mucho que ver con la serie primera. Y de hecho, algunos hermeneutas, ¿no?, pues han considerado que aquí habría una superposición de culturas, ¿no? Bien, una de tipo sacro, correspondiente a los diferentes episodios de la historia sagrada, que completarían otra que hay en un nivel superior también, igualmente de tipo románico, y esta otra serie, las pinturas llamadas de la planta baja, que serían pinturas pues más bien de inspiración islámica, ¿no?, oriental, con animales que no han sido conocidos nunca en la península, el elefante, estos animales son absolutamente exóticos. Pero ahora la historiografía más reciente, sobre todo la que postula la investigadora Milagros Pons en la Universidad de Barcelona, que es la que se considera más especializada en este tipo de estudios, están tratando de mostrar que existe un vínculo entre ambos niveles de pintura, porque esta segunda serie de pintura tradicionalmente atribuida a la cultura musulmana tiene también presencia en algunos registros de la cultura cristiana y simbolizarían, en otro nivel estético diferente, hechos seguramente en el mismo taller, pero por diferente artista, otros modos de entender la religión, ¿no? Según ella, pues bueno, todo esto, ya digo, es muy discutible. Y hay algunos a los que un amigo mío, que fue director del Museo Numantino, como Juan Zozalla, les llama creyentes, los últimos creyentes del islamismo, ¿no?, de la impronta mozárabe de estas pinturas. Otros, en cambio, los más modernos, abundan en esta interpretación. Según ellos, el ciervo también aparece en algunas manifestaciones plásticas del cristianismo y sería expresión de la regeneración que se asemeja, digamos, a la pérdida de la cornamenta. Saben que los ciervos renuevan y se regeneran cambiando la cornamenta, ¿no? Las liebres, en este caso, perseguidas por este monje y achuchadas por los tres galgos
que las acosan, bueno, pues serían la representación de la concupiscencia, que es atacada, ¿verdad?, por la disciplina católica, cristiana, ¿no?, del personaje que las acosa desde el caballo. El halconero también es una pieza medieval que aparece en muchas composiciones artísticas. Está en Indianápolis. El oso expresaría, según ella, pues el peso de los pecados, la mansedumbre, algunas virtudes asociadas a la cultura cristiana. Lo mismo que el elefante, que carga con el peso de los pecados como quien carga con un castillo, ¿no? O el dromedario, bueno, pues una figura también que inspira la mansedumbre y que, bueno, completaría este ciclo que podría integrarse, según las teorías más recientes, digamos, con los registros de la plástica propiamente románica. Después del expolio, como pueden ver, las pinturas fueron extraídas mediante la técnica del estrapo, que es una técnica, pues, para entendernos, de origen italiano. Vinieron técnicos de Italia a extraer sobre determinadas telas, mediante productos, las pinturas, enrollarlas y transportarlas a Nueva York, donde ya se distribuyeron por los diferentes museos en los que ahora se encuentran. Bueno, pues han quedado como marca de las pinturas la impronta. Esta es la impronta que todavía hoy da juego a la visita, es decir, permite comprender y hasta apreciar el valor artístico que esta decoración tenía, ¿no? Y bueno, y serían algo así como la estructura ausente que diría Umberto Eco de la pieza interior, de este horror vacui. No se ha producido el vacío total porque queda la estructura ausente. Bueno, ahí están la cacería de liebres, el oso y así todo el resto de las figuras, ¿verdad? El soldado, el monje, bueno, 3 minutos y el bien. Sí, Agustín, quería recordarte sí que faltan 7 minutos para las 8 y a ver si tenemos por lo menos 5 minutitos para las preguntas. Voy a rematar. Perfecto. Esto es una muestra de, no he dicho, que en el año 57, siendo director del Museo del Prado, Sánchez Cantón, por un intercambio con Estados Unidos, se han traído a España algunas pinturas como estas que están hoy en el Museo del Prado, en la planta baja, para quien no las haya visto, que pueda asistir. Bueno, y bueno, únicamente había traído, y termino con dos detalles, bueno, un poco simpáticos, ¿no? Esta es la figura del cagón, que está escondida entre los nervios de la palmera y que eran como licencias que se permitían los artistas para burlar el maltrato que los clérigos le daban en el pago de su trabajo, ¿eh? Esto ocurre también en las catedrales, como la de Zamora o la de Ciudad Rodrigo, Salamanca, que yo conozco, ¿sí? Y esta placa la traigo a colación para que, desde el punto de vista de la estrategia de la educación patrimonial, valoremos lo difícil que es corregir los errores históricos. Este señor, Marina Encabo, fue el abogado que defendió a los que vendieron las pinturas en el año 22 y que se quedó, claro, con buena parte del valor de los 65.000 pesetas que recibieron por el pago de estas pinturas. Todavía hoy, un siglo después, este nombre, este señor, da nombre a la calle más importante del pueblo de Casillas de Berlanga. Y esto, sinceramente, pues no es de recibo, no es de presentación. Un siglo después se está honrando la memoria del que hizo posible el trato, que fue derivado luego, sí, a través de un proceso judicial que duró 4 años y que al final, en el año 26, falló el Tribunal Supremo en favor de los compradores, porque declaró que la venta, desde el punto de vista formal, había sido correcta y que tenían derecho a llevarse las pinturas, como así sucedió.
Bueno, pues nada más. No sé, algunas cosas se han explicado de manera un tanto precipitada porque el tiempo no da más. Y ahora, si te parece, Teresa, pues damos entrada a las preguntas o comentarios, observaciones que puedan formular los asistentes. Pues sí, por supuesto. Voy a dejar de compartir el PowerPoint para que podamos verte a pantalla completa. Sí. Y lo único que te voy a decir es que yo personalmente, que estaba disfrutando tantísimo con tu conferencia y además esas dispersiones que has hecho tan interesantes sobre Anish Kapoor y la interpretación del arte y la relación con San Baudelio, es que me quedo con muy mal cuerpo, perdón la expresión, me quedo con muy mal cuerpo recordando lo que nos, bueno, me vais a permitir, lo que nos robaron. Aunque fuese legal en su momento, es que me quedo desanimada, sabiendo que aunque, como te has dicho, quedan esos restos velados, la auténtica riqueza está en otros lados y que además la hemos pedido en su contexto y no se va a poder estudiar en profundidad como debería, porque lo digo sobre todo de cara a las preguntas que tenemos en el chat, por ejemplo, de Soledad, que quiere saber si las pinturas son coetáneas, las de la parte de arriba y la parte de abajo, es que parece por lo menos que iconográficamente son tan diversas. Si son coetáneas, las de inspiración islámica con el resto de pinturas románicas, porque según su opinión, no cuadran con la misión didáctica de la pintura románica. ¿Tú qué opinas? Perdón, no he entendido, perdón, Ana. Es que sí. Estaba leyendo los mensajes. Sí. Están entrando un montón. No, al final, dime el final de tu pregunta. Sí. No, Soledad, que quieres saber si son coetáneas las pinturas de inspiración islámica con el resto de las pinturas románicas, porque como dice ella, sí, considera que no cuadran dado la misión didáctica de la pintura románica. Efectivamente, sí, sí. En las últimas teorías sí, son coetáneas o al menos muy cercanas entre sí. Pero en algunas otras visiones, pues no. Hay incluso quien sostiene que la ermita fue, antes que iglesia, fue una especie de palacio de algún musulmán rico, ¿verdad?, que tenía allí su espacio para la caza y para otras funciones determinadas. Y que la cristianización sería posterior. Pero no, la tendencia de la historiografía actual es que son del mismo tenor, del mismo registro y de la misma época, o de épocas muy cercanas entre sí. Y precisamente Soledad también quiere saber qué interpretación se le da a esa parte que has llamado mezquita, que si tiene algo que ver con el rito mozárabe o es una mezquita en sí. Sí, sí, desde luego, tiene que ver con el rito, la liturgia mozárabe, y tiene todo el formato en pequeño, en diminuto, de lo que sería pues la mezquita de Córdoba, en pequeño, digamos, en miniatura, claro. Sí. Deval quiere saber que el tamaño y la estructura es muy pequeñita, que le llama mucho la atención, y que si hay algo parecido, esa conversación que teníamos justo antes, Agustín, sí, antes de que entrara la gente, ¿por qué es tan pequeña? Que dice que es un placer escucharle también. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, hay algunas iglesias, por ejemplo, aquí en Castilla está San Cebrián de Mazote, que tiene unas afinidades grandes, ¿no?, con San Baudelio. También en el románico aragonés y de Taúl, San Clemente de Taúl en Cataluña, en el Pirineo catalán, también hay algunas concomitancias, pero esta es de una singularidad tan compleja, tan armónica, y que es difícil, no existe un paralelo con ella. Sí. Gracias. Pues para verlas en directo, quiere saber Ana Pía si están cómo están organizadas las visitas a San Baudelio, cómo puede ponerse en contacto con vosotros. Pues, pide un teléfono, pero a lo mejor tenéis una página web donde pueda ver y disfrutar de una visita guiada por ti, Agustín, que debe ser un lujo. Por supuesto, yo estoy totalmente a disposición, me ofrezco para acompañar un grupo que se ha coordinado por alguno de vosotras, ¿no?, o de vosotros. La ermita está abierta todos los días, ¿eh? Tiene un horario establecido por el Museo Numantino de Soria, que es de quien depende administrativamente, ¿no?, y tiene un guarda también, de modo que se puede venir a visitar, salvo los días que no hay visitas de museo, que son los lunes
y los martes, como sabéis, ¿no? Pero incluido el domingo por la mañana se puede leer, sí. Y yo, repito, me ofrezco a hacer de guía personal de un grupo de, que venga con Hispania Nostra, pues tiene conmigo la... Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, no, palabra, sí, Agustín. Ya sabes sí. que rápidamente organizamos algo, no sé, a mí personalmente, que no lo conozco, que lo conozco de los libros, pero y ahora gracias a ti a esta conferencia, pero no lo conozco sí. personalmente, tengo ganas de quedarme, o sea, con la sensación de... Creo que hasta lloraré sí, cuando lo vea. No, bueno, eso tenemos le que hacer algo. Además, aquí sería muy interesante sugerencia a Hispania Nostra, que puesto que es un centro dedicado al tema de la educación, también de la educación patrimonial, pudiéramos celebrar aquí algún debate, algún encuentro sobre este asunto, que es de interés general, entiendo, ¿no? Para pues yo me apunto a la propuesta. Y si te parece, podemos ir terminando con unas preguntas reivindicativas que estamos teniendo en el chat, parte de la Era de Vadillo, que dice que si hay alguna iniciativa para... con la ocasión de que estamos celebrando el centenario de la compra de las pinturas, si se podría eliminar el nombre de la calle. Yo qué sé, esto es un tema. Curiosamente, el nombre ahora administrativamente, Casillas de Berlanga, no pertenece a Berlanga, pertenece a Caltojar, que es el pueblo vecino, que también tiene ayuntamiento. Dependería de este ayuntamiento, pero yo creo que si hay una fuerza de presión importante, como pudiera ser la Junta de Hispania Nostra, aconsejar a esto, pienso que lo tendrían en cuenta, porque seguramente está ahí por inercia, es decir... No, por supuesto, claro, porque, sí. porque lo que a lo mejor en su momento era acopio de riqueza, ahora es otra cosa. Hay que también hay que entender las cosas desde la perspectiva en la que se hicieron, aunque ahora lloremos por esa decisión tan mal tomada. Y la última pregunta reivindicativa, que es más una reivindicación, como digo, no tanto la pregunta, de José, que quiere saber si respecto a las pinturas expoliadas podríamos estudiar la posibilidad de su devolución siguiendo la línea utilizada por Grecia para recuperar los mármoles del Partenón. Me parece muy oportuno, yo creo que sí, y alguien tiene que tomar esa iniciativa, pero ya sabéis que todo esto es muy complejo, ¿no? Porque incluso dentro de nuestro país, algunas pinturas que se han derivado de unas comunidades autónomas a otras, a pesar de los fallos judiciales, no hace falta que diga a qué me refiero, ¿verdad? Todo el mundo sabe, pues cuesta mucho que retornen al lugar a los que la justicia... ha dictado que se lleven, ¿no? De modo que, pero bueno, esto ya con Estados Unidos y los museos de Indianápolis, Boston, de Cloister, pues son palabras mayores, no sé cómo se podría hacer esto, sí. Bueno, pues entonces vamos a cerrar ya por hoy, Agustín. No sin antes decirte que hay gente que se ha quedado con ganas de más, que incluso, sí. por ejemplo, Ana Pía quiere saber más información sobre los enterramientos. Como no disponemos de tiempo, lo que vamos a hacer es... invitar a la gente que os haga una visita. Bien, y si no, que tienes un libro, creo recordar, ¿no? Tienes un libro en el que explicas estas cosas. Sí, sí, hay un libro, no he hecho publicidad de él, pero bueno, es la guía de San Baudelio, que es el libro que más se usa. Los turistas de los festivos y domingos que visitan es el que suelen llevarse, claro, porque es un libro efectivamente de bolsillo. Y... por ejemplo, para los que vivan en Madrid, este libro está a la venta en el Museo del Prado también, en la librería del Museo del Prado, en Madrid. En otros lugares, pues no lo sé, pero vamos, es fácil de conseguir, sí. Pues estoy escribiendo en el chat que las preguntas que queden sin respuesta pueden hacérmelas llegar a través del correo electrónico a teresa@hispania.org para que, llegado su momento, pues te la remitiera para poder responderlas. Y siempre me quedo con la invitación de la visita a los socios de Hispania Nostra, así que invitar a los que no son socios todavía de Hispania Nostra también, que lo hagan. También, a todos. Que se lo hagan y a todo el mundo. Y nada, recordarles que la semana que viene tenemos otra sesión de Hispania Nostra contigo en casa y en esta ocasión hablaremos sobre el Parque Natural de Monfragüe. Nos vamos del patrimonio del románico al patrimonio natural. Agustín y David, que estás ahí en la sombra, muchísimas bien, gracias. No se ha hecho visible, pero me está aquí apoyando.
Sí, muchísimas sí. Gracias, Agustín, por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu saber explicar con pasión esta pequeña joya patrimonial que tenemos en España, y a todos los oyentes una tarde más por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.